robbery! Tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out! John, please, don't! Well, I mean him! What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Whoa! No way! The best skins are only on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver las mejores jugadas con AWP de 2021. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuál es nuestra favorita. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Yo estos vídeos los disfruto como el que más, porque como sabéis, me encanta el AWP, lo he jugado muchísimo. De hecho, llegó un punto que tenía más kills AWP que con cualquier otro arma, lo cual es auténtico psicópata. Pero oye, al principio, como sabéis, era el arma que más me gustaba, solo jugaba con ella. Menudo pinchito se acaba de hacer aquí, Siro. Formidable el AWP de Gambit, metiendo aquí dos tiritos en el pecho más. Aquí que tenemos a Simple. Bueno, mapa de Nuke, yo creo que va a estar seguramente el tiro del año. Este es el tiro del año. O sea, sin lugar a dudas, si hay alguno mejor, por favor, de 2021, decídmelo en los comentarios. Esto fue al comienzo. Oh, tenemos a Yuri. La AWP de Furia, también un muy, muy buen AWP. Hacen un mapa que me encanta para jugar con AWP, tengo que decirlo. No, está el último aquí cerquita. También tenía AWP, le tenía que correr. Y aquí que tenemos a Don Kenny S, que no ha jugado todo lo que le hubiera gustado. Pero bueno, no sé si os habéis enterado del tema de su equipo. Al parecer el exentrenador de G2, Malek creo que se llama, y Kenny S van a hacer un equipo que va a mezclar como experiencia con juventud. Por no llamar a Kenny S viejo, ya me entendéis. Esta jugada de Nato es una brutalidad, tío. Y esa flash es también una pasada. Es súper, súper buena jugada esta. Posiblemente sea mi ace favorito del año. Bueno, y Brocky también otro que tal baila. Vamos a ver qué tal le va el nuevo face, ¿no? Robs está en face. Así que vamos a ver. Bueno, joder, como gritan, ¿eh? 007, ojo, tiene otro James Bond. Este los míos. Tengo que saber, mi Zafiro tiene exactamente el mismo float. Vamos a ver a Dexter. OVP de Spirit. Se hace el primero. Ay, oh, esta fue la jugada de Sipex. Fue la jugada de Sipex que estaba detrás y se la comió. Ah, no, pues era de Glaive. No me acordaba. Creía que era de Sipex. Pues Sipex es el último, ese que está en el humo. 100% ese que está en el humo. No me voy a equivocar. Ahí lo tenemos. Puto Glaive, que si puedo. Bueno, Trai. Que como sabéis, va a jugar en el equipo de Colsera. Estoy súper contento por él. Espero de corazón que le vaya increíble. También una AWP sensacional, chicos. Y eso fue contra Vitality. Ese 4K. O sea, era así. De este AWP he visto un poquito, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Vamos a tener flecazo de subida. Ay, la que has fallado ahí. Situación 1 para 2. Pues ya sé. Joder. Lo tuvo que sentir el feeling, ¿eh? Porque me cago en la puta menudo. Bueno, claro, Cadian. Cadian con la jugada que le sirvió para ganar la SL Pro League. Pues a lo mejor esta sería la jugada del año, ¿no? Que haya un cuchillito. La segunda kill es muy buena. Y estaba a 12 vida, creo recordar. Puta animal. Nikodov, el de Copenhague, también muy bueno. Ay, esta era como... No sé si era una triple o algo así. O que se spamea en el humo colaterales. Ahí lo tenemos. No me acuerdo quién hizo la triple esa, que fue una locura. Pero eso fue en 2020. ¡Snatchy! ¿Ahora en qué equipo está? Estaba en Ago, ¿no? Ahí pone Ago, de hecho, pero creo que la camiseta era de otro equipo. Puto psicópata, tú. Puto psicópata. Se hace un ace ahí. En esa posición. No fucking way. ¡Alu! ¿Cuánto le queda a Alu? ¿Cómo le veis? Dime en comentarios. Al de abajo, al ECT, al de side. Pues menudo ahí se acaba de sacar contra nada más y nada menos que FaZe. Y bueno, evidentemente no podía faltar Zaigu, chicos y chicas. Hablando de triples. Tremendo cabrón. Hablando de triples. Vamos a ver si el año que viene le va mejor a Zaigu, ¿no?
No ha sido su mejor año, seamos sinceros. Ha estado yo creo que un poco irregular, diría. Buah. Me cago en la puta de oro, estoy como van. Vamos a ver. Este era Fallen. Este era Fallen. Haciendo cosillas a Fallen. En su last dance, ¿no? Y ahí tenemos el Ace que se la dejaron básicamente. Tenemos de nuevo a Ciro. Ni buscado, esta era contra Navi. Esta era contra Navi, lo recordaba. Vamos a ver. ¿Cómo le he dado ese tiro? El tercero me ha parecido hasta más loco, porque yo ni lo he visto. Toco lateral. Muy bien. Esto es Ox, que también le da la VP, Dice Taiku, venga, vete a tomar por culo. Device. El último que faltaba, ¿no? De los tres grandes, junto a Taiku y a Simple. Por Dios. ¿Cómo le da, Vamos a ver a Stewie. Pues en Oscop loco. Bueno, Game Time también faltaba, por supuesto. Vamos a ver los americanos, ¿no? Con los nuevos roster, con Evil Genius y demás. O sea, era Jell, que de Jell poco he visto también. O sea, que para brasileño, como no sean los eventos internacionales, poco. Ahí lo tenemos, tío. Menudo a esto. Menudo flick la metida aquí a Arby. Me cago en la puta de oros. Pedazo colateral la ha metido. Jugadas muy bonitas, las de este año. Se está sorprendiendo mucho para bien. Esto es lo mejor de lo mejor, pero coño. ¿Sabéis por qué ha metido ese disparo sin más? Porque ha tenido que ver. Ha tenido que pensar. Vale, van a meter el humo para ir a corta. ¿Lo van a meter? ¿Lo van a meter? No lo van a meter. Pues ya está. Menudo pedazo de Ace. ¿Ya ha acabado? Hostias, tío. Me cago con ganas de mucho más, Pero bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.